Se tambalean debido a una inesperada invasión extraterrestre al borde de una guerra global. La lingüista Louise Banks y su tripulación deben correr contra el tiempo para encontrar una manera de comunicarse con los visitantes extraterrestres. Con la esperanza de desentrañar el misterio, se arriesga aún sabiendo que podría amenazar su vida y posiblemente a toda la humanidad. La premisa de la película se basa en la idea, compartida por muchos lingüistas y filósofos del lenguaje, que no todos experimentamos la misma realidad. Nuestras percepciones cambian y se modifican con base en las palabras y en las construcciones gramaticales que usemos para describirlas a nosotros mismos y a los demás. Sobre la complejidad y la necesidad del lenguaje, nos hablará el Dr. Víctor Manuel Velázquez Aguilar. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos habla sobre el lenguaje, la comunicación y podemos encontrar elementos incluso de la física y del derecho. En fin, para ello me acompaña el doctor Víctor Manuel Velázquez, quien es el director de la Facultad de Ciencias. Víctor, bienvenido a Cultura al Derecho. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí. ¿Por qué elegiste esta película y en qué llamó tu atención poder hablar de la misma en este programa? Bueno, normalmente, yo soy físico y casi a todos los físicos nos encantan las películas de ciencia ficción, un poquito por lo que representan, cómo va a ser el mundo en el futuro y la posibilidad de participar en esos cambios, cómo va a ser, ¿no? Pero en esta ocasión me llamó todavía más la atención porque parte o un elemento esencial de la película es el lenguaje. Y el lenguaje es algo muy importante de nuestra civilización. El tema de la comunicación, cuando la doctora Banks empieza a comunicar con los alienígenas, ¿cómo se empieza a desarrollar esta comunicación y cómo se desarrolla en nuestra vida cotidiana también cuando nos desarrollamos con otras comunidades, con otras culturas, con otros sectores, incluso de la propia sociedad, ¿no? Pues sí, eso es algo muy interesante porque evidentemente la profesora en este argumento, en esta película, sabe que esta es una civilización que seguramente todavía más avanzada que la nuestra, pues tienen una cierta manera de comunicarse entre ellos y nosotros tenemos que descifrarla. Porque aparentemente ellos no están haciendo ningún intento inicial, ¿no? Claro. Y pues ese es un problema también en nuestro planeta, porque desafortunadamente, lo digo de esa manera, pues no tenemos una sola lengua, tenemos muchas lenguas debido a nuestros orígenes, a cómo los humanos nos hemos distribuido a lo largo de todo el planeta. Entonces, pues eso ya es un problema, ¿no? Y de alguna manera esta película también lo manifiesta de esa forma, como si nuestras diferentes culturas fueran extrañas entre claro. sí también, ¿no? Ese es un problema. Ahora, es bien interesante lo que mencionas, porque no solamente es entre distintas idiomas, porque de pronto podemos hablar el mismo idioma, incluso cómo nos expresamos mexicano con un colombiano, quizá con un español, vuelve a ser distinto e incluso entre disciplinas. La forma en la comunicación en la que se lleva una disciplina, por ejemplo, con el derecho, tuvimos incluso nosotros una colaboradora que era bióloga, o hemos tenido colaboradores que eran socióloga, y cuando hablamos en este ambiente jurídico, que dicen estos son muy formalistas, y parecería que incluso hasta entre distintas disciplinas es difícil la comunicación. Entonces, también los distintos lenguajes, ¿cómo lograr transitar y recuperar incluso esta comunicación de forma más empática, me atrevería yo a decir? Sí, así como entre los diferentes lenguajes hay muchas diferencias, incluso en el español, ¿no? Sí. Como acabas de mencionar.
A veces incluso hacemos hasta las bromas de que los españoles no saben hablar español, porque nuestro español es el correcto. Pues sí, también entre las diferentes disciplinas es algo complicado, puesto que se especializan, ¿no? Si alguien quiere leer un libro de filosofía, pues resulta que es bien complicado, ¿no? Y uno no entiende los términos. En el derecho en particular, el lenguaje es bien diferente y eso hace que, bueno, que tengamos que recurrir precisamente a las personas indicadas para que interpreten lo que queremos nosotros decir o lo que otras personas nos están diciendo cuando estamos ante una problemática que tiene que ver con el derecho. ¿Cómo usar una correcta comunicación como un arma? Cuando lo dicen en la película, es que de pronto escuchan la palabra arma y hay una interpretación de lo que se entiende por arma cuando realmente se quiere decir otra cosa. ¿Cómo utilizar esta comunicación como un arma, pero como un arma como el reflejo que lo querían decir? Una arma para defenderte frente a diferentes problemas que te puedes enfrentar en una sociedad, ¿no? Sí, ahí es muy importante y tal vez la película o quien escribió el contenido creo que le da mucho peso a esa parte. Porque a nosotros en lo cotidiano nos sucede, ¿no? De repente estamos hablando con alguien y si aparentemente su lenguaje nos parece agresivo, automáticamente estamos a la defensiva. Y es la forma en la cual te hablan. Tal vez en ocasiones la manera de cómo se expresa una persona puede ser peligrosa en el sentido de que si alguien solamente quiere decirte algo o quiere transmitirte algún mensaje y tú ya lo estás interpretando de otra manera, entonces puede suceder un problema, una agresión, terminas en una pelea. Claro. Y eso es muy importante en la película y creo que es simplemente implica que debemos saber comunicarnos, ¿no? Como físico, en tu formación de físico, ¿qué otros elementos encuentras en esta película? Porque a veces, obligadamente, nuestra formación nos lleva a ver las películas con estos lentes que tuvimos en nuestra formación académica y de pronto decimos, ay, jurídicamente eso no se puede, legal, esto no sería un delito, si lo hubiera sido en la vida real, en la física, algunas cosas que detectes en la película que puedan ser ciertas o quizá aquellas que superan, o sea, que están dentro de la ficción y que en la física serían imposibles de llevar a cabo. Bueno, acá el escritor tiene suficiente cuidado para tratar, yo creo que siempre es así, ¿no? Ajá. Hay una consulta con compañeros, amigos o incluso expertos para saber si la historia es coherente. Aquí lo que salta mucho en la película, hay dos elementos que se manejan. Por un lado, el personaje principal, el masculino, que se supone que es un físico teórico, maneja la mecánica cuántica. Y en la mecánica cuántica y en la gravitación existen los conceptos del tiempo, pero de una manera diferente a como la concebimos la gente que pues no estamos acostumbrados a ese tipo de estudios, ¿no? Y uno de esos elementos es el tiempo. El tiempo para nosotros en nuestra vida cotidiana siempre va en una dirección. De hecho, hablamos de una flecha del tiempo. El tiempo siempre va hacia el futuro. Estamos en el presente, pero vamos hacia el futuro. Pero en el régimen de la mecánica cuántica, el tiempo puede ir hacia el pasado. Si una partícula puede viajar, una partícula cuántica puede viajar hacia el pasado. Y en la gravitación, en las teorías de la gravitación o en las nuevas versiones, se está dando a entender que es posible que el pasado y el futuro puedan coexistir. Que creo que es uno de los elementos que se manejan en esta película. Y para nosotros es extraño, ¿no? Es decir, poder convivir contigo mismo en el pasado o con tu abuelo en el pasado cuando era pequeño, o ese tipo de cosas que siempre se manejan en las películas de ciencia ficción. Bueno, ahí sí hay algunas teorías que podrían permitir eso, ¿no? Es decir, que el tiempo es un concepto más bien humano, ilusorio, que en ciertas condiciones del universo podrían coexistir.
Vamos a tener que ir a un corte, pero quizá en otro tiempo nos volvamos a encontrar. Víctor, están en Cultural Derecho. Gracias. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando esta película La Llegada con el doctor Víctor Manuel Velázquez, quien es físico y que además es el director de la Facultad de Ciencias, y hablábamos sobre esta película, sobre el tiempo, sobre las diversas dinámicas que se podrían dar y esta visión desde la física. Llevándonos a esto que tú nos mencionabas al inicio del programa, que es atractivo la ciencia ficción, sobre todo para los físicos, esta parte que además de pronto hay un temor para las ciencias, muchas veces para el estudiante, cuando las vivimos y de pronto en nuestra vida cotidiana no estamos detectando que formamos parte de todo lo que nos rodea, está involucrada la física. ¿Cómo te atrae a ti la física? Y además, ¿qué otros elementos encuentras tú en estas películas de ciencia ficción relacionadas con la física y que pueden ser atractivos para quienes nos están viendo? Bueno, siempre, de alguna manera, las historias de ciencia ficción son historias que se crean y tratan de ver cómo sería o cómo debió haber sido nuestro planeta en ciertas condiciones, nuestras historias. Y siempre es algo que esas historias nos ayudan, nos promueven a pensar y eso pues nos motivan. Es eso, esa es la razón por la que nosotros vemos esto. Y siempre han habido esas historias, ¿no? Esas películas que luego nos pasan ya de las primeras, desde los inicios del cine, de esta historia de Julio Verne, donde va una nave a la luna y todo así, todo rudimentario, pero es bonito, ¿no? Pensarlo. Claro. Y en su momento, cuando todavía no había existido el proyecto de Apolo, y este Apolo 11 que llegó a la luna, para entonces eso era un sueño, ¿no? Y seguramente fue motivado por historias así. Entonces, pues los científicos siempre entre nosotros nos motivamos, y sobre todo por historias de gente que tal vez no se dedican a la ciencia y que escuchan teorías o algo y tal vez no las comprenden cabalmente. Bueno, tampoco los científicos a veces las comprendemos cabalmente, pero hacen historias sobre eso. Claro. Y eso nos motiva. Es una retroalimentación entre la ciencia, el arte. Es algo muy interesante. Eso me gusta mucho. Por eso funciona. Con el tiempo, Víctor, si alguien te hubiera dicho, hay algo muy interesante en la película, esta reflexión al final de al que nos están viendo, estoy mandando un mensaje de lo último de la película, pero el saber qué sucede o qué acontece en tu vida, saber lo que va a pasar en el futuro, aún sabiendo lo que va a suceder en el futuro, tomáramos esa decisión para llegar a ese final que quizá no sea el mejor, y que quizá sepamos hasta las piedras que vamos a encontrar en el camino. ¿Tú, en esta posición, sabiendo lo que va a pasar en tu vida, seguirías tomando esas decisiones para llegar a ese objetivo ya existente o cambiarías cosas? Bueno, esta pregunta es muy interesante realmente y me toca mucho porque yo no iba a estudiar física. Yo realmente iba a estudiar historia y me encanta la historia. Y al grado que en su momento las películas de ciencia ficción me llamaron mucho la atención, sobre todo El Viaje en el Tiempo. Entonces, bueno, pues yo, pues en mis años idealistas, dije, pues voy a estudiar física porque yo quiero construir la máquina del tiempo. Ya después, ya en la carrera, fue muy difícil para mí, precisamente porque yo no pensaba estudiarla de origen, por vocación. Después de mis clases de termodinámica, me di cuenta que eso era algo realmente complicado y que no iba a poder construir la máquina del tiempo. Porque existe esa flecha del tiempo. Y bueno, pero pues si yo tuviera que volver a estudiar física. Es algo que definitivamente me gustó mucho. Y ahora, pues lo que tiene que ver con la película, bueno, hay elementos que no se tocan en la película, pero ahí hay cosas que son interesantes y tocan la filosofía, tocan la física, tocan
pues muchas, muchas cosas, como tú habías mencionado anteriormente. Por ejemplo, en la filosofía hay algunas teorías de algunos filósofos, de algún filósofo muy importante, que decía que uno podría regresar eternamente y siempre haría lo mismo, y el universo siempre iría por el mismo camino. Creo que la llaman la teoría del eterno retorno. Pero si uno hace matemáticas, y eso es lo interesante, ve que eso no es posible. Siempre hay variaciones. A lo mejor se puede regresar a algo parecido o arbitrariamente parecido, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces, eso es muy bonito también para las historias porque siempre te deja un resquicio de que tú puedes controlar al final parte del futuro. Y eso, pues eso también nos deja una esperanza, ¿no? Porque imagínate que siempre tuvieras el destino ya hecho, pues sería aburrido, ¿no? Claro. Entonces siempre podemos tener algo de nuestra parte o poner algo de nuestra parte, pues para conducir nuestras vidas a algo que nosotros queremos. Eso es algo que aprende uno de las matemáticas, ¿eh? Qué interesante. Bueno, nos quedamos con esta reflexión. Vamos a un corte y regresamos aquí. Ecuación de Drake es un argumento probabilístico utilizado para estimar el número de civilizaciones extraterrestres activas en la Vía Láctea. La ecuación fue formulada en 1961 por Frank Drake, no con el propósito de cuantificar el número de civilizaciones, sino como una forma de estimular el diálogo científico en la primera reunión científica sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La ecuación resume los principales conceptos que los científicos deben contemplar al considerar la cuestión de otras formas de vida radiocomunicativas. Es más apropiado pensarlo como una aproximación que como un intento serio de determinar un número preciso. Las críticas relacionadas con la ecuación de Drake no se centran en la ecuación en sí, sino en el hecho de que los valores estimados para varios de sus factores son conjeturas. El efecto multiplicativo combinado es que la incertidumbre asociada con cualquier valor derivado es tan grande que la ecuación no puede utilizarse para sacar conclusiones firmes. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando de esta película La Llegada con el doctor Víctor Manuel Velázquez, quien es físico, director de la Facultad de Ciencias. Ya hablábamos en esta idea que efectivamente sería muy aburrido saber qué va a pasar en el futuro, porque ya no tendríamos ninguna motivación de las decisiones que tomamos, de lo que hacemos, y quizás se perdería ese encanto de la propia naturaleza de la vida que nos va sorprendiendo todos los días. Platicabas que querías ser historiador. Me gustaría qué relación podría esto encontrar entre la física, la historia, y te voy a meter un adicional, el derecho. ¿Cómo podemos relacionar todas estas disciplinas y si les encuentras algún punto en el cual puedan tener un principio, una concordancia? Bueno, realmente todo está relacionado y es algo que aprendemos todos al final. Todo está relacionado. Siempre hay algo que tú haces que implica otra cosa en otro lugar. Sobre todo en física eso lo aprendemos. En el área de o las disciplinas que tienen que ver con lo que llamamos complejidad. Es decir, todo está relacionado. De hecho, hay incluso películas que tienen que ver con el caos. Hay por ahí otra que el orden del caos, cosas por el estilo, que también pudo haber sido un tema muy interesante. Y en este caso, esta película relaciona pues las ciencias duras con el lenguaje, que tiene que ver mucho con la evolución, que tiene que ver con las construcciones de las palabras. La historia pues es un camino por el cual ha seguido la humanidad y que tiene que ver con la biología, es decir, la evolución, sí, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con las ciencias, que tiene que ver con la comunicación. Pues realmente todo está comunicado.
Si me preguntan a mí, si realmente hay una relación que pueda observar directamente entre la física y por ejemplo, el derecho, uh-huh, que tú estás comentando. Bueno, aquí tengo una escultura y que tú estás mirando ahí una balanza. Hay una simetría, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que se supone que nosotros deberemos intentar, que haya simetrías en todos lados, que no haya simetrías, que entonces yo pueda interpretar como injusticias. Entonces, la física se mueve a veces o se construye a través de guías que son que tienen que ver con la belleza y las simetrías. Es algo muy importante. De hecho, hay un área de las ciencias que se llama simetrías y utilizas la teoría de grupos y cosas muy interesantes, ¿no? Pero tal vez hasta podría haber un estudio en derecho de qué tantas simetrías hay en la teoría del derecho. Agarro tú los códigos, el código civil, y puedes hacer un estudio de simetrías ahí. ¿Qué le dirías a alguien que quiere estudiar física y que de pronto en su casa, de pronto escuchamos estas voces de híjole, ¿a qué te vas a dedicar? Porque antes era eso, ¿no? Antes se decía, hay en ciertas carreras en las que decían prácticamente nada más hay la posibilidad, y lo platicábamos, de que se veía el escenario nada más dedicarse a la parte docente, que es maravillosa, que a los que estamos involucrados en la docencia estamos enamorados de esta. Pero hay otros caminos en la física. ¿Qué mensaje le mandarías a aquellos que quieren estudiar, sobre todo no solamente física, sino en la Facultad de Ciencias? Sí, yo creo que el mensaje puede ser muy amplio en función de qué es lo que uno quiere transmitir, de qué parte del mensaje. Aquí, acuérdense que el lenguaje es muy importante. Yo primero le preguntaría qué es lo que tú quieres. Es lo que tú quieres. Tú mencionaste, a veces la enseñanza es representa algo hermoso, y hay gente que tiene todo el derecho de dedicarse solamente a la enseñanza. Ahí están nuestros profesores de escuelas primarias que van a la escuela normal superior para enseñar. Lo que yo le diría a un chico o chica que quiere estudiar física, y yo sí los alentaría, porque la física se está conectando, como todas las áreas, se está conectando con todos los ámbitos del quehacer humano. Es normal hoy en día, puesto que estamos descubriendo esas conexiones. Estamos descubriendo que todo está conectado. Y son ciclos que suelen suceder. Anteriormente, esas conexiones se podían descubrir. Leonardo da Vinci se dedicaba a prácticamente todos los quehaceres del saber humano. Luego vino el boom de los datos, el conocimiento, y tuvimos que especializarnos. Y ahora vamos nuevamente a relacionar todos esos datos para saber que realmente si nos dedicamos a un área, podemos saltar de una a otra solamente, claro, metiendo parte o conociendo partes del lenguaje, como tú dijiste hace un, claro, momento. Si alguien en su momento me habla, o quiero hacer este ejercicio que te acabo de decir, de buscar las simetrías en el derecho, bueno, tengo que aprender algo del lenguaje para poder insertarme y hacer algún estudio ahí. La conexión entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias es innegable y seguramente así seguirá siendo. ¿Algún mensaje que le quieras mandar para concluir a quienes nos están viendo? Bueno, pues me gustaría, pues es el mensaje de la universidad. La universidad tiene como objetivo llevar el conocimiento, las artes, a todos los lugares de este país, si es posible a todo el mundo. Pues me quedo con ese mensaje, como en esta película, ya ven, estas alienígenas tratan de traer mensajes de otros lugares. Bueno, me quedo con nada más llevar el conocimiento, las artes, a todos los rincones de este planeta. Víctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ti, Sol. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Cultura del Derecho, y también los invitamos, los martes estamos a las 4 de la tarde en Radio UNAM 96.1 FM en Derecho a Debate. Gracias por acompañarnos. Gracias.